edición número 15 de Respondiendo Comentarios. Así que vamos con la intro y a lo de siempre, a responder comentarios. Bandurria querida, ¿cómo están? Saludos para todos y todas acá, los que miran los videos, los que comentan. Un abrazo enorme. Mi nombre es Francisco, para los que no saben quién soy, y soy el responsable de este invento, de esta maravillosa experiencia que estamos haciendo acá en YouTube, en este canal que hemos dado a llamar La Garza Resistente. Vamos a continuar leyendo comentarios aquí desde mi archcito tan hermoso con Hyperland, que se los recomiendo para los que les guste. Es muy bonito, es muy lindo. Así que vamos a continuar leyendo comentarios rápidamente. Acá el amigo Serafín Cristian Moreno me pone presente en esta nueva edición de Respondiendo Comentarios. Gracias por el nuevo video. Gracias a vos, Serafín, querido. Gracias por estar ahí, por pasarte y comentar. Acá el señor Norberto Jiménez me pone: excelente video, mi querido Francisco. El gestor de ventanas JWM, Joe's Window Manager, lo ocupan Puppy Linux y Antix. Se ve bastante interesante la propuesta. Otra de las distros presentadas en el canal fue Anduino. La estuve testeando en máquina virtual por más de 2 semanas. Buenísimo. Después contanos cómo te fue con ese testeo de Anduino. Estaría buenísimo. JWM lo utiliza Puppy y Antix, es verdad. Aunque creo que hay una versión de Puppy también con IceWM, si no me falla la memoria. Pero sí. Son entornos súper ligeritos, súper ligeritos. Ángel Palma me pone: buenas noches. El video es muy bueno. Lastimosamente debía un sistema operativo para los equipos de esa marca. Deberían ser más atractivos. O también me esperaba algo fuera de lo común, pero quedé igual de decepcionado. Saludos. En el video de Slimbook, la review que hice con el sistema operativo de la marca Slimbook, que como ya dije en otra ocasión, estoy seguro que va... con el tiempo va a ir mejorando, como le pasó a Pop también, quizás. Así que nada, Ángel. Tengamos fe y tengamos paciencia también. Tengamos paciencia. Ángel Miguel 86 me pone: excelente y buen fin de semana, máquina. Gracias, querido Ángel. Un gran abrazo, hermano. Gracias por pasarte. Señor Normal me pone: un placer escucharte, como siempre, gracias por la mención y abrazo de oso desde un pequeño rincón de España, amigo Francisco. Abrazo grande, señor Normal. Siempre ya un clásico, señor Normal, Norberto. Acá Ángel ya también publicó varias veces, ya son como los amigos íntimos del canal, ¿no? Los que siempre están. Igual que René Rojas Torres, otro clásico amigo del canal, que me pone: saludos, buen video. Bueno, estos son todos saludos porque son los videos de Respondiendo Comentarios. Acá seguramente sí vamos a tener opinión, porque en el video de Arch y Manjaro, acá el amigo Pangso Gaming 1782 me pone: tengo 3 ordenadores con Arch puro y duro. Muy bien. Llevo todo este año aprendiendo a usarlo y me sienta bastante cómodo, ya que funciona como yo quiero sin problemas de estabilidad aún. Pero ya preparado por si sucede. Perfecto, bien ahí. Manjaro me está haciendo el guiño más que nada por la compatibilidad de hardware que he escuchado. Sí, es una distro que tiene un buen soporte de hardware. Pero yo lo que te digo es lo siguiente: si estás con Arch y no estás teniendo ningún inconveniente, quédate en Arch, hermano. Quédate en Arch. Es decir, entre Arch y alguna basada en Arch, más allá de que no es lo mismo, porque Manjaro trata de darle un toque de estabilidad a la paquetería y eso, Arch es más rolling. De hecho, miren, yo esta tarde actualicé mi Arch, lo actualizo ya, les diría, varias veces por día, gracias a este pequeño applet que le colocó el creador de los .files. Y esta tarde tenía 49 updates. Bueno, los apliqué todos sin ningún problema y ahora a la noche tengo 21 updates. O sea, es una locura lo que actualiza Arch. Manjaro en ese sentido es más tranquilo. De todas maneras, si estás en Arch y estás bien, ¿por qué cambiar? Bueno, no sé, qué sé yo. Aparte, bueno, por ahí depende también para qué utilizas el ordenador y todo eso, pero si te está... encima tenés 3 ordenadores y en ninguno te dio problema, listo, hermano. Ahí es. Abrazo grande. Cluster dice: todo lindo para su época. En el video de distros en el recuerdo, cuando mostré Asturix, una distro que usé bastante tiempo, me dice: todo lindo para su época, pero a estas alturas me quedo con un chipa con queso y dulce.
Cluster, como está viviendo allá tan lejos aparte de lo que es el mundo latino en general, extraña el dulce de leche, extraña el chipá, debe extrañar el mate. Pobre Cluster, ante todo tendríamos que hacer una vaquita y mandarle una encomienda con un par de cositas para que el muchacho se le caiga un lagrimón mientras disfruta un buen dulce de leche. Ángel Palma me pone, buenas tardes, interesante la distro, no sabía que existía en esa época. Sí, Asterix es viejita. Excelente video, me pone, gracias Ángel, querido. René Rojas me vuelve a escribir, en el video de Asterix me pone, esa distro para la época era bastante moderna y bien trabajada. Sí. Era una distro muy pulida, y además su creador, con un niño de 15 años, que sabía claramente mucho del tema, se animó a incursionar en esto de hacer una shell para Genome. ¿Sí? Así como Ubuntu hizo Unity, porque Unity era una shell que corría arriba de Genome, de Genome 3 en este caso. Así que él hizo lo mismo, se llamaba Asterix On, esa shell, para interactuar. Está descrita, me acuerdo, en HTML y andaba bien, quizás estéticamente le faltó pulirse un poquito, pero la verdad que para hacer, a ver, el trabajo de un chico de 15 años, que bueno, hoy en día debe tener ya 25 años, Luis Iván Cuende, ya me imagino que debe estar trabajando y le debe estar yendo muy bien, porque era un chico muy, muy capaz. El Bowl Sonora me pone en el video de Asterix, para su época estaba muy bien, en ese entonces reinaba XP y Windows 7, estaba sacando la cabeza. Todo comenzó a finales del 2008 cuando Luis Iván Cuende, acá recién lo mencionaba, un estudiante de 12 años, pensó que su comunidad autónoma, Asturias, merecía tener una distribución de Linux propia. Primero se llamó Astur Linux, eso no sabía, qué buen dato. Pero la asociación homónima Astur Linux protestó, por lo que el nombre se cambió primero a Astur GNU Linux y posteriormente a su nombre Asterix. Nombre actual, bueno, no, actual ya no porque no existe más, pero pasó, primero era Astur y después Asterix. Mira qué buen dato, que digamos un dato para el recuerdo, para la nostalgia. Genial. Y mira vos, con 12 años arrancó una locura. Norberto Jiménez me pone, excelente video, mi querido Francisco, lamentablemente no pude disfrutar de esta distro por Asterix, ya que me inicié en este maravilloso mundo con Ubuntu 14.04 LTS Trastitar. Vos sabés que yo a la 14.04 ya no la toqué. Primero porque, digamos, ya estaba con Unity a todo vapor, y era la época en la que para mover Unity tenías que tener hardware medio con músculo, y yo tenía equipos un tanto antiguos. Yo en esa época, en la 14.04, me acuerdo que anduve deambulando por Tuquito, anduve deambulando por Mageia, utilicé Mageia también, ya en esa época, pero no podía probar Ubuntu. Y en esa época a mí sí me gustaba Unity, el concepto de Unity a nivel cómo estaba desarrollada la interfaz, me gustaba el menú global que habían tomado de Apple, el dash para buscar digamos programas, archivos, todo comprimido ahí, eso sí, no me desagradaba. Son momentos que uno tiene en la vida, porque el Ubuntu Unity que hoy en día se revivió, la última vez que lo probé lo usé y dije, ¿cómo me podía gustar esto? Hoy ya no me gusta más, pero bueno, son etapas. Así que abrazo, Norberto. Víctor Hernández me pone, un escritorio con una interfaz muy parecida a la de XP que me parece muy adecuado para el hardware de las computadoras de ese entonces. Claro, tenía una interfaz. Pasa que, KDE 4 tenía, una reminiscencia a lo que era, no tanto XP, sino más bien Vista. En la parte, digamos, el paradigma visual de Vista. El que se parecía mucho a XP era KDE 3, que hoy en día, si lo quieren ver, lo pueden usar como escritorio Trinity. Y tiene mucho del Windows, sí, Windows XP, ese diseño. Así que ahí está. Gracias, Víctor. Y me pone Víctor acá en el mismo video. Me dice, creo que en ese tiempo lo más normal es que la mayoría de distros GNU Linux estaban desarrolladas para los 32 bits. En cambio, ahora es difícil encontrar
distros para los 32. Y claro, sí, es que pasó. A ver, si te pones a pensar, del 2008, estamos en el 2024, pasaron 16 años. Ya hoy en día el estándar es 64 bits, de 32. Hay distros que dan soporte a 32 bits, por suerte, y va a seguir habiendo durante un buen tiempo. Pero bueno, claro, claramente se ha invertido la relación, ¿no? Antes sí, en 32 bits, todas las distros sacaban para 32 bits. Tomás Salvador me pone, me gusta mucho las retro review, ojalá se traigan más a la discusión. Buenísimo, sí, tengo un par de cosas, tengo una que creo que los voy a sorprender, que también utilicé en una netbook, y es también un diseño que a mí me encantaba. Creo que hoy capaz que tampoco la usaría, pero en ese momento yo estaba fascinado con el diseño que tenía ese sistema, que era disruptivo, pero a cagarse, ¿eh? Cuando se los muestre, era extremadamente disruptivo. Así que van a seguir viniendo videos, queridos Tomás. Jaime Sánchez 37 me pone, saludos Garza, acá desde New Jersey. Yo sigo con mi Sway Arch Linux porque es diferente. Yo veo KDE, Ubuntu, Mint, Solin, todo lo que se le parezca, como Windows o Mac OS, la misma filosofía. Claro, se quedó con un concepto completamente distinto, que es, bueno, en este caso, Sway, ¿no? Como gestor de ventanas, que yo lo usé mucho tiempo este año, a Sway, en Cuerdos, y la verdad que es, digamos, eficiente. Sway lo que tiene que es eficiente. A ver, es lo mismo que tengo acá en Hyper, pero Hyperland le da más brillo, le da más lujitos, más animaciones, más difuminado, transparencia. Sway no. Sway es más, hago lo que tengo que hacer y lo hago bien y listo. Así que buenísimo, me alegro mucho. Seguí con Sway a full, seguí con Arch a full y dale para adelante, hermano. Sebastián Alejandro Tabela, el hombre de los scripts, me pone el script man. Aún no entiendo a los que critican que se parece a Windows. La verdad que da igual. Si al usuario le gusta y le parece cómodo o se siente mejor con un entorno así, ¿cuál sería el problema? Genial, coincido. Más allá de que yo respeto el enfoque, el approach que hace Linux Mint o Solim, que si te pones a pensar también, digamos, se parecen a Windows. O sea, tienen un enfoque tradicional. El menú a la izquierda, barra en la parte inferior, los iconos, digamos, el gestor de tareas como solo iconos. O sea, son muy parecidos, pero sin la necesidad de andar diciendo que soy un clon de, que es lo que hace Arduino y digamos otros proyectos como Ubuntu y todas esas cosas. Pero están ahí, punto, y es la gente la que va a tener el veredicto. O sea, yo creo que son, mañana, gracias a Arduino, llegan, no sé, tenemos un 1% más de usuarios, pasamos del 4 al 5, pero genial, gracias Arduino, gracias, es lo que hay que decir. Y un poco es la misma discusión que se dio con Ubuntu hace 20 años atrás, ¿sí? Había muchos puristas de Linux que decían, no, ¿cómo? ¿Qué es esto de Ubuntu? ¿Qué es esto de Debian hecho fácil? Y bueno, Ubuntu fue la puerta de entrada para muchos y eso para mí se respeta. Hay que ver qué pasa con Arduino. El tiempo tendrá, el tiempo es Dios, ¿no? Es una frase que me gusta mucho y me identifica. Sebastián me vuelve a escribir, o la libertad a la que se refieren es hasta que no te gustó un entorno parecido a otro y ahí lo atacan. Y claro, sí, ahí hay. Hay de todo un poco, Seba, hay de todo un poco. Me parece que, no sé, yo siento como que hay parte de la comunidad que no quiere que GNU Linux se abra a más personas. No sé, será que se sienten que dejan de ser especiales, ¿no? Pero, no sé, parte, ¿no? No todos. Hay otros que critican con otros argumentos y en definitiva, todas las críticas y cualquier argumento son válidos, ¿sí? Cada uno tiene el derecho a opinar como se le dé la gana. Son meramente opiniones, así que nada, pero yo coincido con vos en esto, de que bueno, por ahí reciben mucho hate y nada, yo igual siempre digo, espero que la gente cuando ingrese por Mint, por Solim, porque además se van a llevar una muy buena experiencia. A mí a veces me preocupa que uno ingrese nada más que porque se parece a Windows. Uy, qué fallido que tuve. Me da miedo que la gente llegue nada más que porque es un clon idéntico visualmente igual a Windows y que cuando lo empiece a usar
le salgan errores, aparezcan problemas y demás. Entonces la gente ahí es cuando se dice, no, esto no sirve para nada, es horrible, me vuelvo a lo que tenía. En cambio, yo sé que Sorin y Cinnamon de Linux Mint le van a dar una experiencia completa, perfecta, impecable. Entonces, por ahí, por eso abogo para que vayan por ese lado. Pero, como te digo, Arduino es una alternativa más, digamos, configurada para que la gente se sienta confortable. Acá Norberto me pone en reflexiones sobre Microsoft y la privacidad. Me pone excelente video, mi querido Francisco. Yo siempre he opinado que la única forma de tener una privacidad es no conectarse a internet. Tal cual. Creo que ya lo habíamos hablado de esto con Norberto. Y me pone, está muy bueno ese conky. No me acuerdo cuál es. Ah, el conky de Sway, el que usaba en Sway. Y como dice Boro, con respecto al uso de YouTube, hay que ir a buscar a donde los peces estén. Y exactamente. Y por el momento esta es, digamos, el estanque más grande. Así que, si no me voy a predicar solo al medio del desierto y no me va a escuchar absolutamente nadie. Pero bueno, igual yo no vengo acá a predicar, ojo, es una metáfora nada más, yo no predico. Yo simplemente doy mi opinión y mi experiencia. Me ponen Alberto acá. Excelente video. En lo personal siempre activo la encuesta. Ah, mira vos. Vos sos de los pocos que activan la encuesta sobre el uso de paquetes en Debian. A vos te tienen que mandar una medalla, hermano. Totalmente de acuerdo contigo. La respuesta a mis comentarios me pone. Así que activas la encuesta. Cuando uno, para los que no saben, cuando uno instala Debian, en uno de los pasos de la instalación, pregunta si queremos participar sobre la encuesta sobre el uso de paquetes. Un poco de telemetría. Y nadie, creo que no conozco a nadie que active eso. Acá acabo de conocer al primero, Norberto, un grande. Así que gente de Debian, si están escuchando esto, medallita, una mención, ¿sí? Acá a Norberto. Acá Flores Ledesma, Fabricio Lena me pone, hola Francisco, qué genial que estés haciendo estos videos respondiendo a la comunidad. Me encanta esta temática. Te cuento que llegué a Linux porque necesitaba resucitar una computadora que tenía aproximadamente 12 años de antigüedad. Ajá, ya bastante ancianita, un abuelito. Comencé con Linux Mint. Luego probé Sorin, Ubuntu y otros. Al final me quedé con Sorin, que me gusta mucho. Gracias a Linux estoy considerando estudiar una ingeniería en sistema. ¡Vamos! ¡Qué grande! Metele, hermano, para adelante, sin frenar, sin mirar para atrás. Estudié administración y he estado trabajando en tecnología desde hace 2 años. O sea, ya es administrador, me imagino licenciado en administración. Me encantaría seguir creciendo y profundizando más en el mundo de los sistemas, especialmente en lo relacionado con Linux. ¿Qué piensas sobre las personas que estudian de forma autodidacta? Que, primero, los autodidactas para mí tienen el mayor de los respetos. Conozco mucha gente que estudia de forma autodidacta y que a la hora de demostrarlo en un trabajo, lo hace y lo hace muy bien. Así que yo, por ejemplo, yo aprendí todo el mundo, toda mi experiencia en Linux, la aprendí buscando recursos en internet, leyendo mucho, después, bueno, cuando se hizo fuerte YouTube. Aprendí mucho. Yo aprendí mucho de YouTube. Es decir, algo que tengo que decirlo. A ver, plataforma privativa, todo lo que vos quieras, pero es una plataforma que a mí me permitió aprender un montón. Siempre es una herramienta y me puedo pasar el día viendo videos de gatitos, o puedo pasarme el día viendo videos de tecnología, de Linux o de física, que también es un tema que me encanta, y aprender. Y nada. Claramente la educación formal te va a certificar en conocimiento. Yo después me di cuenta que necesitaba eso y bueno, sí, después me inscribí en un curso en el Linux Institute en Buenos Aires que sí trabajaba ya en forma online y me sirvió de alguna manera para reafirmar lo que yo ya había aprendido de forma autodidacta. Así que a todos los que están viendo este video y tienen ese bichito, esa curiosidad que es la curiosidad es el primer paso de la sabiduría, ¿sí? Aprendan. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo, digamos, dentro del sistema de educación formal, háganlo, aprendan. No, que nada los frene. Y esto no es una frase armada.
¿sí? Créanme, y se lo digo con mi experiencia, a mí me sirvió en mi trabajo, me sirvió posicionarme muy bien en cuanto al concepto que tenían de mí, en cuanto a las funciones y en cuanto al dinerito que me pagaban. Tuve la suerte de trabajar con gente maravillosa, ¿no? Gente maravillosa. Por ahí no siempre pasa o no siempre se da esos factores. Pero a mí me sirvió haber aprendido de Linux y haber podido a veces dar una solución gestionando un servidor que estaba montado con Debian. Entonces, háganlo porque ustedes nunca saben cuándo, en qué momento les va a tocar salir a jugar, ponerse la 10 y si están preparados, créanme que saber sobre Linux o sobre el tema que a ustedes les guste y les apasione, métanle porque en algún momento lo van a usar y si no lo usan, lo hacen por enriquecimiento personal. Así que, hermano, métele con todo, ya sos administrador, así que, a ver, eso desde ya te voy diciendo, aprovecha todos los contactos y la red de contactos que vos ya que ya debes tener, más que estás trabajando en el área de tecnología, así que ahí hay en el caso tuyo personal, una buena combinación de factores para que le metas como un tren metele. Te mando un abrazo, querido Fabricio. Ismael Tuna me pone y una carita triste, no sé por qué. Ismael, no te entendí, hermano querido, pero si estás triste no lo estés, porque para eso venimos acá al canal de La Garza Resistente a divertirnos un ratito. Walter López Galdames en el video de Wayland vs X11 me pone: mejor explicado imposible y qué buen script el del coreano. Es muy lenta la evolución de Wayland, me quedo con X11. Sí, es lenta la evolución de Wayland. Hay que decirlo, es lenta porque no es de hace un año o dos. Wayland ya tiene, no quiero decir cuántos años porque no quiero errar el tiro, ¿no? Pero ya tiene bastante tiempo. Lo que pasa es que también estaban trabajando, digamos, en forma paralela con X11. X11, ya dijeron basta con X11 porque es un código que está muy gordito, el de X11. Entonces mantenerlo se hace complicado, vamos a centrarnos en Wayland, pero X11 que ya está, digamos, como un avioncito que ya está volando solo, y Wayland todavía está carreteando. Entonces, de todas formas yo ya me animé a hacer el paso a Wayland, aunque a veces extraño ciertas cositas de X11, aunque bueno, Wayland últimamente, bueno, de a poquito está mejorando, de a poquito. Le faltan muchas cosas que pulir. Pero bueno, hay que ver qué pasa ahora que se mete Valve. Valve ya dijo, nos metemos nosotros porque esto, si no, está muy, muy, va muy a paso de tortuga. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El tiempo dirá si la intervención de Valve sirvió para algo o no. Así que bueno, vamos a esperar. Luke GBRL, el flaco que quería instalar Magis TV para ver Fulvito, no sabe dónde está parado. Ahí no te entendí el comentario, querido Luke. El flaco que quería instalar Magis TV. Aparte no sé qué es Magis TV tampoco. Ya voy a googlear. Para ver Fulvito, no sé dónde está parado. Bueno, no entendí el comentario, si es para mí o para alguien más. Igual, querido Luke, abrazo enorme y gracias por ver el video y por pasarte a comentar. Reds383 me pone: por alguna razón YouTube quitó mi suscripción de tu canal, ya me suscribo de nuevo. Ah, sí, ¿qué pasa, YouTube? No vamos a tener que ver las caras. Ojo, mira que yo soy chiquito pero peligroso. No me quite los suscriptores porque si no vamos a tener un problema. Las caras de Clint Eastwood enojado en el feo, el malo y el otro, no me acuerdo, pero van a ser los Power Rangers al lado de la cara de enojo que te voy a poner, señor YouTube. No me saques suscriptores. Gracias, Reds. Defren Hurtado me pone: cordial saludo desde Colombia. ¿Qué distribución Linux recomiendas para la programación y el desarrollo web? Cualquiera, Efraín. Efren Hurtado. En cualquier distro vas a poder instalar la paquetería que vos necesites para lo que es programación, para lo que es desarrollo web. Absolutamente, no sé, hasta Visual Studio tenés para instalarlo, digamos, o sea, que es privativo. Así que cualquiera. Yo sé que muchos utilizan Arch, quizás porque por ahí requieren versiones súper nuevas de paquetes que son necesarios. Después,
Bueno, si es para trabajar, yo te diría también, te recomendaría alguna distro que tenga, que te dé estabilidad, pero es una cuestión de gustos. Así que cualquiera, hermano querido. Sebastián, 2301831, en el video de distros, en el recuerdo, me pone linda la distro. Sí, linda, era muy buena distro. Y tenía opción para equipitos todavía más viejos, era un espectáculo. En cómo uso Kden Live me pone buenos días, Ángel Palma, me dice, me encantó, fabulosa la explicación, simple, sencilla y sin tanto complique. La verdad en mi canal no uso Kden Live, no porque no me gusta editar, es por el formato que tengo, ya que el apartamento, no sé cómo se diga en otras partes de Latinoamérica, sí, igual, departamento le decimos en Argentina, está en el primer piso y es un conjunto abierto, así que pasa el que vende periódico, el que vende comida, fuera de eso el vecino que está lejos pone su música, sí, te entiendo, es un quilombo. Es una locura grabar porque hasta la gata de la casa colabora. Así que grabar y regrabar no es opción, por lo que imagino un salón de clase en donde esas cosas pueden pasar y en donde en la vida real no puedes controlar todos estos factores. Gracias por el video y ya lo guardé en mi playlist privada, no está de más este conocimiento. Bueno, pero en tu canal, que de por cierto no sabía que tenías canal, ¿sí? No sabía que tenías canal. Sí, a ver, podcast, hablemos de Linux, solo hablemos de Linux 100% en modo gráfico. Qué bueno que está esto, a ver, tenés podcast. Bueno, ya me suscribo, Ángel. No sabía que tenías canal, así que tenés un suscriptor más que me notifique de todo. Y gente, vengan a darle cariño al amigo Ángel que está arrancando. Miren, todavía tiene poquitos videos. No, ya tenés unos cuantos, Ángel. Todos podcast, sí, formato podcast. Bueno, vamos a venir a darle cariño al amigo Ángel. Que recuerden, suscribirse a un canal es gratis, gente, no cuesta nada y le dan ánimo a los creadores, ¿sí? Ya me voy a sentar a escuchar un par de. Mirá, lo sacás por Spotify también, qué bueno. Así que miren, tenemos acá Spotify, tiene canal de WhatsApp. Le metiste con todo, hermano. Yo no tengo Instagram, no tengo un canal de Telegram ni eso. LinkedIn, un crack. Bueno, gente, ya saben, vengan acá al canal de @angelpalmacg y vengan a darle. Yo no digo que vengan a suscribirse, vengan, escúchenlo. Es lo que voy a hacer yo. Y escúchenlo, y les gusta el contenido, suscríbanlo y ayudemos a Ángel y a otros creadores para que crezca, ¿sí? Ya prometo sentarme a escuchar tus podcasts, voy a arrancar por supuesto con el más reciente, ¿bien? Sigamos con René Rojas, que me pone, definitivamente usted encontró una nueva forma de entretenimiento haciendo estos videos. Gracias, querido René. De verdad le gusta hacer estas videos respuestas a su audiencia, también les gusta. Saludos. Sí, me lo han dicho bastante. Y además está bueno, el otro día me escribió, ay, no quiero ser maleducado porque no recuerdo el nombre. Me escribió por email una persona, pidiendo un consejo, una pequeña ayuda. Y bueno, yo ahí a través del email le di el canal de Telegram para que nos comuniquemos de forma más fluida, porque escribir un email, esperar que lo leas, que me contestes el email y yo volver a escribírtelo, Telegram más fluido, enviamos audios y sale andando, ¿sí? Y bueno, todo esto gracias a estos videos, ¿no? Respondiendo comentarios que están buenos. Están buenos, a mí me encanta hacerlos. Serafín Cristian me pone. Hola Francisco, la verdad está muy, muy bueno este formato, ya que además de ser entretenido, viene bien para informarse de todo un poco. Claro, es un poco la idea. Dado que vas respondiendo a comentarios de videos diversos y tocando varios temas. Sí, a ver, acá hemos terminado hablando un día de la moneda que teníamos en Argentina en los 80. O sea, sale lo que sea. Disfruto mucho escucharlos mientras hago cosas en casa. Hoy en la cocina ya me he dado un maratón de respondiendo comentarios. Qué grande, hermano. Qué alegría que me da. Me gusta porque me siento que les hago una compañía y eso no tiene precio. Gracias por tu labor divulgativa y por el merecido crecimiento del canal. La verdad que de los mejores sobre Linux, honesta y francamente. Bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. La verdad que te agradezco mucho tus palabras. Y por cierto, creo que me convenciste con FanOS y la tostadora marca HP que tengo. Dentro de poco le dará la bienvenida y se despedirá de Q4OS. Bueno, espera, no me hagas responsable de que le metas una patada en el culo a Q4S, porque si te andaba bien, quédate ahí, hermano. Si te andaba bien, porque es liviano Q4S, o sea, con Trinity y eso anda rápido.
pero no la eche, si andaba bien, quédate ahí. Fan es liviana, Fan es muy liviana, está buena. Y bueno, a ver, otra opción que te puedo recomendar es el script de instalación de Debian, que te digo, anda espectacular. Bueno, ya vamos con los últimos comentarios de este video, que me pone Adolfo Calatayú. Buen día, maestro, muchas gracias por tus videos, son muy claros y pedagógicos. Una pregunta, tengo instalado Big Linux hace tiempo y quería pasarme a MX Fluxbox, pero cuando cambio la hora y la zona geográfica y luego hago clic en MX23X64, puff, no hace más nada la PC. ¿Tendrás idea de qué puedo hacer? ¿Será un tema de Big Linux? Muchas gracias. Espera que me trate de poner en tema. Tenés instalado Big Linux y querés pasarte a Fluxbox, pero, o sea, entiendo que querés hacerlo en Dual Boot o querés volarlo a Big y pasarte a Fluxbox, a MX. Eso me gustaría que me contestes. Cuando cambias la hora y la zona geográfica, me imagino que me lo estás diciendo que cuando ya estás en MX, ¿no es cierto? Y luego haces clic en MX23X64. MX23X64, ¿te referís a la ISO? No debe ser la ISO, porque me decís que no hace más nada la PC, es como que si se te colgara. Estoy un poquito... necesitaría que me lo expliques mejor. Acá en mi canal, en la zona de la parte de información, tengo el mail, tengo, creo que también está el Telegram. Te invito a que me escribas y por ahí, como dije recién, es más, digamos, podemos ayudarte a buscar una solución de una manera más fluida, ¿sí? Adolfo, por ahí no entiendo cuál es el problema que estás teniendo. No sé si no pudiste instalar MX, empecemos por ahí. O no pudiste instalar MX. Espero que me completes la info, ¿dale? Adolfo, y con gusto te ayudo. Si no lo sé, lo averiguamos juntos y le preguntamos al que sepa, ¿sí? De eso se trata. Señor Normal, me pone muy interesantes reflexiones, especialmente me ha agradado sobre la filosofía de la gratuidad en el Linuxverso. Una vez más, un placer el poder pasarme por este rincón de libertad y respeto. Me imagino que ya habrás pensado sobre esto, pero un podcast tuyo para poder escucharte en el trabajo y en el coche sería muy bien recibido por esta comunidad. Ahí lo dejo, abrazo de oso, amigo. ¿Qué? Ay, 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 me lo dejas. Vos no sabés las ganas que tengo de meter un podcast. No sabés las ganas. El formato radial a mí me encanta. En este caso sería el formato de podcast. Pero el tema está que tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y poco tiempo. Tengo ganas de agregar la sección de entrevistas, que no me puedo organizar. O sea, tengo muchas ganas. A mí me encanta el mundo podcast. Yo escuché muchos podcasts. Hay uno que lamento tanto que hayan dejado de hacerlo, que se llama Entre Birras y Beats. Eran tres o a veces eran cuatro españoles. No tiene desperdicio ese podcast, así se los digo. Es más, a veces hasta escucho episodios viejos, pero hace como 2 años que ya no están sacando, una pena. A mí me encanta el formato podcast, Señor Normal. La verdad que me dejas, como decimos en Argentina, con la jeta como tiro de las ganas que tengo de hacer un podcast. Así que nada, abrazo enorme, querido. Biarnay me pone, me gusta OpenSUSE Tumbleweed, aunque también tuve el mismo problema y lo instalé como 6 veces. Comprobé la ISO de descarga, cambié el instalador remoto y al final me llamaron por teléfono y estuve un rato largo hablando y justo cuando terminé, arrancó. Es más bien raro que tarde tanto, pero la verdad es que va perfectamente y cuando te acostumbras a los snapshots ya no miras nunca más atrás. Lo que pasa es que en el video de Tumbleweed yo lo que dije es que me llamó la atención la demora en el instalador. Muy, muy, muy lento. Y muchos me dijeron, no, yo lo instalé 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Y yo dije, bueno, será algo con la ISO. Bueno, acá me pone Biernail que le pasó exactamente lo mismo. Por ahí, bueno, no sé, será alguna cuestión relacionada al hardware también, puede ocurrir. Pero sí, es cierto que si la esperás y no te volvés loco, o si no, digamos, tenés que dejarla trabajar, ¿sí? Y una vez que queda instalada, la verdad que es un espectáculo. OpenSUSE es un distro imprescindible.
Technikov me pone, gracias por la respuesta, Garza, gran saludo, no, hermano, gracias a vos por pasarte, querido. Cuando sea el momento de salir online por podcast, anótame, ¿ves? Otro que quiere salir por podcast, ay, qué ganas, necesito tiempo, necesito mucho tiempo, porque hay tantas cositas que hermosas para hacer todavía, así que nada. Daniel Díaz, 2093, vuelvo a repetir que nadie se ofenda, pero hablar desde el desconocimiento es lo peor que tenemos los humanos. Soy programador, uso Arch hace más de 15 años y nunca tuve problemas. Romperse un paquete o algo así, no lo veo como un problema. Ahora, si no saben usarlo, es otro cantar. Sí, a ver, Daniel, con Dani tuvimos ahí alguna vez un ida y vuelta. Yo lo aprecio mucho, Daniel, porque entiendo que él es una persona que tiene otros conocimientos, que él está, o de alguna manera evalúa la experiencia que tiene desde otro lugar. Yo lo que por ahí trato de decir es que Arch tiene un paradigma. Arch es Rolling, es la reina de las Rolling. Cuando vos querés cuando vos querés ese beneficio, ponés en la balanza y decís, bueno, yo me arriesgo a que se rompa un paquete. ¿Por qué? Porque es Rolling, porque es lo último, porque a veces queda alguna dependencia con alguna versión antigua y demás. Entonces, por ahí se puede romper. Lo que pasa es que ahí está, vos mismo me estás respondiendo, Daniel, desde mi opinión, porque vos me pones romperse un paquete, no lo veo como un problema. Claro, no lo ves vos como un problema porque sabés cómo resolverlo. Sabés cómo hacer de última, hacer un downgrade de paquetería, editar el archivo pacman.conf para que lo retenga el paquete con el ignore pkg. O sea, vos tenés conocimientos para enfrentar esta situación y moverte con soltura, pero los que por ahí, personas que más comunes, vos sos programador, usuarios comunes, que se les va a romper y van a decir, el sistema se rompió. Y en las dos, desde las dos miradas tienen razón. A él, porque se le rompió el sistema, y vos me dirás, sí, se rompió, pero yo lo puedo resolver. Claro, vos sos programador, hermano. O sea, claramente para vos no va a ser un inconveniente. Por eso yo digo, vos sos programador, no. ¿Usás la máquina para trabajar? Sí. Bueno, anda Debian. Yo lo digo. Yo la uso, de hecho. Yo a veces tengo esa filosofía. Yo uso Debian porque Debian me da garantías. Usa paquetes que tienen a lo mejor hasta un año y medio viejos, pero están probados. Entonces no se va a romper. O tiene menos chance de romperse también, hay que decirlo. Y si no, están las inmutables. Es decir, tenemos, a ver, para los gustos hay colores y claro, para vos que sos programador no es un problema, claramente, pero para otra persona que no lo sea y escucha que todo el mundo habla bien de Arch, se pone Arch y a la semana tiene un problema con su computadora cuando más la necesita para trabajar y va a putear. Entonces, yo creo que trato de ser en ese sentido cauto con el mensaje, ¿sí? Ahora vos que sos programador, metele para adelante. Además, vos sos de los que usa Arch, creo que usa Hyperland también. Y, bueno, te cuento, Daniel, que yo ahora estoy en Arch y en Hyper también y lo estoy disfrutando a pleno. Gracias por pasarte, hermano querido. Y vamos con el último del canal. Mira, justo, dice mi productor ejecutivo, Sebas. Me pone en el corto que yo hice de instalando Arch Linux, me pone a un buen Arch, nada le gana. Bien, o sea, acá Arch tiene muchos hinchas, guarda, Arch es popular. Y me dice, postdata, nunca usé Arch. es muy crack, Sebastián. Me siento tentado a instalarlo, pero como ahora solo uso SSD, no le puedo dar al distro hopping. Jeffrey Sánchez. Y Seba le pone, Jeffrey, podés probar usando un pendrive extra, además del que tengas con las ISOs y que sea de muy buena calidad, o con un disco externo, aunque eso es un poco más caro, sí, claramente, e ir probando de ir instalando las distros. Mi PC con el disco principal usaba Mint y en el USB usaba Ubuntu Studio. ¿Cómo te fue con Ubuntu Studio? A mí Ubuntu Studio siempre fue un desastre. Editado, antes de cualquier cosa, tomar en cuenta que una ISO puede ser hasta destructiva para un pendrive. Por eso mismo recomiendo usar un SSD externo. Bueno, ahí Sebas le da su opinión y sus consejos acá a Jeffrey. Bueno, gracias Sebas por pasarte, hermano. Vamos con el cierre del video.
Hoy se nos hizo largo, ¿eh? Gente, hoy se hizo larguito el video. Es que me enganché. La verdad que ustedes me hacen que me enganche y se me pasa volando. La verdad que se me hizo muy ameno, por eso no me doy cuenta el cuánto voy grabando. Y la verdad que me reí mucho, me gusta compartir con ustedes, interactuar con ustedes, dialogar, a veces coincidimos, a veces no coincidimos, pero de eso se trata. Y la idea del podcast me quedó ahí. Así que nada, gente querida, acá dejo la forma de ayudar al canal, siempre lo agradezco a mis productores generales, a los que miran el video, a los que comparten, a los que comentan, a los que dan like, a los que se suscriben, a todos mi enorme cariño. Un beso enorme y nos estamos viendo en futuras entregas acá en La Garza Resistente. Chao.